Hoy llegaron los top de los top. Hola chicos, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están todos? Oh. Buenas noches a todos. ¿Cómo les ha ido? Buenas noches. Buenas noches. Buenas. No, no veo a nadie. ¿Qué les pasó? ¿Tienen miedo de encender la cámara? ¡Qué barbaridad! Yo para en el transporte. Míreme, no se ve nada. Ah, vaya, pues, está bueno, pues. Bueno, arrancamos, chicos, con la clase de hoy. Hoy vamos a empezar a ver la configuración de la campaña en Facebook, ¿sí? Vamos a ver. A ver. Ok, el día de ayer estábamos viendo. No, tenemos que terminar de hacer el arte, ¿verdad? Nos quedamos ahí en el arte, ya me acordé. Terminamos de hacer el arte y pues vamos a los objetivos de campaña. Dentro de la plataforma. Dentro de la plataforma de Facebook Business Manager. Ok, permítanme, chicos. Esto. Esta cosa no sé qué le pasó, permítame. Ahí está, vamos a acceder a Canva. Y luego nos vamos a la plataforma de el Business Manager. Recuerda que hicimos ayer el anuncio, ¿verdad? Bueno, nos vamos siempre a redes sociales. Y ahí vamos a elegir un... Vamos a ver acá. Esperemos unos segundos, chicos. Esta clase sí nos va a estar abierto. ¿Por qué razón? Porque vamos a trabajar tanto aquí en Canva como en la plataforma del Business Manager. Business Manager sí lo es. Así que posiblemente nos va a tocar esperar bastante mientras cargan algunas cosas. Así que de una sola vez les comento. Veamos. Evelyn, díganos. Fíjense que aquí en Canva hay unas plantillas que tienen como que, ¿cómo explicarle? Donde se coloca el link de nuestra página, ya sea en Facebook, Instagram o WhatsApp, que lo redirecciona directamente a los clientes cuando lo... Ajá. Así es, se puede hacer eso también. Canva es una maravilla, tiene un montón de opciones impresionantes. Bueno, veamos redes sociales. Ok, vamos a ver esto. Ok, ahí está ya. Bueno, veamos. Veamos acá. Vamos a ver este. A ver cómo se ve. Muy bien.
Y voy a... Y vamos a subir el, la imagen. Esta era la verdad. ¿Qué pasó? ¿No lo subió? ¿Qué sucedió acá? Ahí está. Permítame, vamos a ver. Regálale algo a mamá. Se ve raro. Voy a cambiar aquí el fondo. Démosle otro color. Uy, no, pero se ve una muela. Que no, afuera. Tenemos la muela. Ahí está. Vamos por acá. Aquí está bien. Vamos a poner otro elemento. Digamos que así. No, aquí está. Se ve raro. Ahí está. Regálale algo a mamá. Y ahí está. Tenemos nuestro anuncio. Sí, un poco raro, ¿verdad? Pero nada más es para que vean cómo es que funciona Canva, ¿verdad? No. Y aquí podemos, inclusive, vamos a ver acá, diseños. Este fue el que hicimos. Hay un montón de diseños más. Por ejemplo, este es un video, aviso. Miren, este está bonito también, ¿verdad? Expresiones abiertas. Ya hay diseños prediseñados. O tú puedes hacer tu propio diseño. Vamos a ver este. Podríamos quitar esta foto de acá. Dios. Ok, regálenle algo a mamá. Y vamos a agregar la imagen.
Más o menos así. Y así podemos ir trabajando, ¿verdad? Hay muchos diseños. Este también podría ser. Este está bonito. Mire qué bonito está este. Mire, bonito este. Regálale algo a mamá. Bonito está este video. Está bonito este efecto. Muy bonito. También es interesante. Y ese mapa. Eso está bonito. Vamos a ver. Dice, estos son los que yo hago, pero en Photoshop. Sí. Lo único que no todo el mundo puede trabajar Photoshop. Sí, o sea, lo que en Photoshop se hacen maravillas. Pero maravillas. Es una aplicación buenísima. Si no todo el mundo sabe manejar Photoshop, es más fácil que manejen Canva que manejen Photoshop. Entonces, aquí está bonito, ¿eh? Este está bien bonito. Pero bueno, ¿alguna pregunta, chicos? ¿Ninguna? Si no, pasamos al siguiente tema. Ok, vamos a hablar ahorita sobre objetivos de campaña, pero para eso necesitamos saber cómo configurar el Business Manager. Dice, no es tan difícil, unos cuantos cursos en YouTube y ahí se va. Sí, lo único que no todo el mundo pues lee. Esos cuantos cursos son como 20. Y es mucho más fácil crear en Canva, ¿verdad? Pero es opcional, ¿verdad? Si lo quieren hacer, no hay problema. Bueno, vamos a ver. Vamos a compartir pantalla. Ahí está, veamos. Aquí no. Aquí. Vale, chicos. Okay. Nos vamos al buscador y aquí digitamos Business Manager. Y nos vamos donde dice administrador de anuncios. Ustedes se fijan que aquí pone business.facebook.com, login al and access Meta Business Suite. No me interesa el Business Suite. Acordémonos que Facebook maneja 4 o 5 plataformas. El Business Suite, Facebook Insight, la fanpage, quiero ver qué otra, el Business Manager, y hay otra que no me acuerdo. Ah, el Creator Studio. ¿Sí? Son 5. A mí no me interesa el Business Manager, me interesa el administrador de anuncios. Entonces me voy acá. Y me pide ir a administrador de anuncios. Le doy clic aquí. Y ahí está. Me dice que tengo que iniciar sesión en Facebook. Ok, vamos a ver, esperar el código. Y veamos, bueno, ya no es necesario el código. Ya lo activamos aquí en el celular. La comprobación de 2 pasos, ¿verdad? Que siempre te pide. Ok, te va a lanzar a una pantalla parecida a esta, pero voy a compartir aquí.
¿Cómo es que te sale cuando no has configurado el Business Manager? Te sale más o menos así. Ok, entonces tú le das aquí el botón azul, que está aquí en la esquina, le das crear cuenta y te va a aparecer acá. Entonces, ¿cómo va a ser el nombre del negocio? Es lo que tú vas a colocar aquí. Y tu nombre, correo electrónico, en este caso tuyo, tu correo electrónico, y le das siguiente. ¿Ok? Y de ahí se te pone así, se creó, confirma tu dirección de correo electrónico. Entonces te vas a este botón de aquí arriba, te va a aparecer esta pantalla, el botón de aquí arriba, y le das donde dice Pedro Fanfan. Bueno, en este caso, pues, Pedro Fanfan. Le pones agregar, botón azul de agregar, y le pones agregar cuenta publicitaria. O crear cuenta publicitaria, que se hizo el mouse. Crear cuenta publicitaria. Entonces aquí le pones nombre de la cuenta, zona horaria, divisa, método de pago no hay disponible porque no se ha agregado ninguno, le das siguiente. Y una vez que le das siguiente, te va a aparecer ya esta imagen, perdón, esta página donde estoy yo ahorita. Aquí. Ok. Entonces, aquí yo, bueno, en el caso de este ejemplo, voy a agarrar esta cuenta que tengo de uno de los clientes que tenemos, solo como ejemplo. Sí, yo creo que ella la tiene creada, no logro ver bien el imagen. Ok. Me voy aquí donde dice administrador de anuncios o al menú de las tres rayas. Ok, permítame, chicos. Ok, veamos. Una vez que estemos acá, nos vamos donde dice administrador de anuncios, que sea aquí o acá, cualquiera de las dos. Aquí nos va a pedir que creemos una cuenta publicitaria. Pero antes de eso nosotros necesitamos, hay un detalle acá, que Facebook acaba de cambiar algo. A veces hay que esperar alrededor de 15 días para que habiliten la cuenta. ¿Sí? Es decir, para llegar a este punto, tenemos que, ¿cómo les digo? Vamos a hacer una cosa, permítanme. Nos vamos a configuración del negocio. En configuración del negocio tenemos que introducir el método de pago. Esa es una de las cosas que nos pide Facebook casi que al inicio. Método de pago. Otra cosa que podemos agregar aquí son personas. Simplemente aquí colocamos el correo electrónico, le damos a añadir.
y podemos agregar personas acá. Aquí tenemos dos personas que pueden administrar las páginas. Nos vamos a donde dice cuenta publicitaria. Si aquí no aparece esto, significa que tenemos que crear la cuenta aquí. Te va a aparecer un botón donde dice crear cuenta publicitaria. Ok. Y luego nos vamos a esta parte de método de pago. Aquí es bien fácil. Solo agregamos el método de pago. Y ya. Sí, añadir método de pago. Acá, añadir un nuevo método. Y aquí pues solo lo llena, ¿verdad? Le da siguiente y te va a pedir los datos de la tarjeta de crédito. Y ya, ¿verdad? ¿Ok? A veces Facebook tarda 15 días. Lo último que ha estado pasando es lo siguiente. Que de repente a tu cuenta personal, o sea, Facebook te permite alrededor de 6 cuentas publicitarias. ¿Sí? Pero últimamente lo que ha estado haciendo es un cambio en el sentido de que tenés que colocar tu cuenta personal y en la cuenta personal agregar las otras cuentas. ¿Cómo es ese rollo? Vaya, de la siguiente manera. Vamos a ver. Vamos a irnos al inicio de todo este rollo. Oh, ya sé cómo, espérame, voy a explicar en otra cuenta. Vamos a cambiar de cuenta mejor. Hay otro detalle también que es importante mencionar en el caso de Facebook. No todas las cuentas publicitarias Facebook, no todos los perfiles de Facebook están habilitados para hacer campañas de marketing digital. ¿Por qué? No lo sé. Nadie lo sabe. Pero sí me he dado cuenta, porque por ejemplo yo manejo dos perfiles, el mío personal y el que ocupo para manejar las cuentas publicitarias. El mío personal obviamente está aquí en El Salvador, pero tuve que crear otro con el que estoy ingresando acá para que me pueda habilitar la opción de poder manejar cuentas publicitarias. No sé por qué razón Facebook hace eso, pero lo que tuve que hacer es crear esa otra cuenta como que si yo estuviera en Texas, allá en Estados Unidos. Con ese perfil allá, entonces yo pude crear esta cuenta donde puedo manejar todas las demás cuentas publicitarias. ¿Ok? Dice Aldo, a mí me hizo tener que subir mis documentos para poder publicitar anuncios. Sí, a veces eso hace. A veces sí, a veces no. Yo tuve que subir mis documentos también, pero nunca me lo habilitaron. Así que lo que tuve que hacer es crear otra cuenta como que estuviera en Estados Unidos. Entonces sí me lo habilitaron. ¿Ok? Y a veces tiene que pasar bastante tiempo. Un par de semanas nada más. O un mes máximo. Como para que te habilite todas las opciones de la nueva cuenta. ¿Ok? Entonces ese es un detalle que tenemos que tener en cuenta. No siempre es así. Porque tengo algunos clientes aquí en El Salvador que no tuvieron que crear ninguna otra cuenta de nada, sino que simplemente con su cuenta de Facebook pudieron hacer cosas. Pudimos configurar campañas y todo eso. Así que chicos, es nada más detalles que les tengo que decir porque son importantes que nosotros lo podamos manejar. Ahora bien, a esta cosa ya no me cargo, pero ya veo que creo que sí la habilitaron, porque esta estaba en proceso de habilitación. Ahí está. No tiene ninguna cuenta publicitaria. Entonces tiene que ver aquí, añadir cuenta publicitaria, solicitar acceso a la cuenta
o crear una cuenta. Son tres opciones que te piden. Entonces podemos hacer, añadir una cuenta publicitaria. Y si la añadimos, nos va a pedir el identificador de la cuenta. Ahora bien, si no está el identificador de la cuenta, es un número parecido a este, acá, que se coloca aquí. ¿Okay? A veces lo pide, a veces no lo pide. O podemos de una sola vez solicitar acceso o crear la cuenta. Vamos a ver acá. Esta cosa. Ahí está, crear una cuenta publicitaria. Y aquí la podemos crear también. ¿Sí? Nombre de la cuenta, tararán, etc. Veamos. Y le damos siguiente. Y aquí habilitamos la cuenta publicitaria. Una vez habilitada aquí la cuenta publicitaria, entonces nos vamos directamente al administrador de anuncios. Pero como esta cosa no está habilitada todavía, nos vamos a regresar a donde estábamos. A veces tarda, como les digo, 15 días en que lo habiliten. A veces es un dolor de cabeza. Esta plataforma no solo les comento, a veces da dolores de cabeza. A veces unas cosas que uno se queda y por qué rayos pasa esto, ¿verdad? Cosa que en Google Ads no sucede. En Google Ads es como un poquito más fácil de configurar todo eso. Facebook sí da un poquito de dolores de cabeza en ese aspecto. Bueno, nos vamos a la cuenta publicitaria, administrador de anuncios. Y vamos a empezar a crear lo que es la campaña. Otra manera de poderse meter ahí es a través de la fanpage o del Business Suite. Y donde dicen todas las herramientas en el menú que está a la izquierda. Y ahí le va a aparecer el Business Manager. Esa es otra manera de poderlo hacer. Aunque a mí me gusta hacerlo directamente así como lo he hecho ahorita. Irme a Google, digitar Business Manager, entrar a la aplicación directamente. Me lo siento mejor. Ok. Vamos a ver. Vamos a empezar a crear una campaña. Vamos a esperar a que termine de cargar. Ahí está. Y aquí están los objetivos de las campañas. En el caso de Facebook, sí tengo que tener un objetivo claro. ¿Se acuerdan que cuando hicimos la configuración de Google Ads, ahí le pusimos sin objetivo? ¿Por qué? Porque lo íbamos a agregar después. En este caso, sí, hay que poner el objetivo, que sería todo esto, reconocimiento de marca, awareness, tráfico, algún tipo de interacción, clientes potenciales, promoción de algún tipo de aplicación o ventas. En este caso, vamos a colocar clientes potenciales. Que nos interesa el cliente potencial. Cuando tenemos ventas, cuando podemos desarrollar un catálogo, porque Facebook nos da la opción de desarrollar un catálogo. ¿Sí? Pero en este caso, la campaña es de mensajería. Entonces, vamos a continuar. Le damos continuar. Y ahí tenemos, nos puso lo que es la campaña, lo que es el primer grupo de campaña, y habrá que crear los anuncios. Espera acá. Este es el primer anuncio. Para poderlo crear. Este es el primer grupo de campaña, perdón. Primer grupo de campaña. Y este es el primer anuncio. Obviamente, pues, no está configurado, que es lo que vamos a hacer ahorita. Venimos, el nombre de la campaña le vamos a poner Marketing Digital. Se va a llamar el grupo Marketing Digital 1, grupo de campaña. Aquí no les sugiero que lo coloquen porque es para más que todo cuando son estos temas que son muy delicados, por ejemplo, cuando vamos a promocionar créditos, algún tipo de empleo, vivienda, temas sociales, política, etcétera. Entonces, aquí no le coloquen nada, eso sí déjenlo. ¿Sí? Y aquí vamos a colocar Messenger. ¿Ok? En Messenger.
Una vez colocamos eso, nos vamos en la página de Facebook, vamos a elegir la página. En este caso, pues ya está aquí la página elegida, ¿verdad? Aquí está el detalle. ¿Cuánto va a ser el presupuesto diario? Aquí lo vamos a poner en $2. Porque acordémonos que vamos a hacer microcampañas para que poco a poco vamos a ir subiendo hasta llegar, por ejemplo, yo lo que yo recomiendo mínimo por lo menos son $10 diarios. Por lo menos. Eso va a depender también de el tipo de campaña, va a depender también de el tipo de mercado y lo que estemos vendiendo, ¿verdad? Puede ser que sean $5, puede ser que sean 20, puede ser que sean 10 o 15. Ok, ahorita lo vamos a poner $2. Como les comento, es quizás la ¿cómo se llama? El precio menor que se le puede dar a una campaña. Y aquí sí queremos poner una fecha de finalización. Si ustedes lo quieren poner, se puede hacer. Ok. Vamos a ver. Y aquí vamos a empezar con las audiencias. Ok. Vamos a empezar aquí con la audiencia. Pero antes que otra cosa pase, vamos a pasar lista, chicos. Así que, de que se nos olvide. En lo personal, es mucho más fácil configurar una campaña en Google Ads, en lo personal, que hacerlo en Facebook. Facebook es más complicado. Y a veces da error la plataforma, a veces da problemas. Pero estamos miércoles 22. Ok. Alan Giovanni Flores. ¿Está o no está? Don Alan. Veamos. No se encuentra. Ok. Aldo. Por ahí andaba Aldo, ¿verdad? Presente. Perfecto. Alejandra Monge. ¿Está Alejandra? No ha venido. Ok. Alexia Michel. Presente. Perfecto. Alison Chacón. Presente. Bien, Carlos Quintanilla. Presente. Bien, Carlos. Daisy Guadalupe. Presente. Bien, Erika. Erika Stephanie. ¿Está o no está, Erika? Sí, ahí está. Pero no sé qué. Tiene problemas, quizás. Evelyn, Janet. Por ahí andaba, ¿verdad? Presente. Sí, recuerdo que por ahí andaba. Gerson Guzmán. Presente. Presente. Vamos a ver, ok. Gracia María. Presente. Heidi Vázquez. Presente. Bien, Hilary Meléndez. Presente. Ok, Jocelyn Moreno. Presente. Ok, Carla Yesenia. Presente. Perfecto. Catherine Elizabeth. Presente. Bien. Catherine Mariel. Presente. Okay. Luis Alberto Hernández. Presente. Margarita Zabaleta. Presente.
Bien, quiero ver. Maritza. Presente. Milton Santos. Presente. Ok, Milton, perfecto. Moisés Ortiz. Presente. Rocío Chacón. No, no está Rocío. Yo creo que ya no vino, ¿verdad? Sergio Giovanni. Sergio. Está Sergio. Ok, y Valeria. Valeria. ¿Dónde está Valeria? Veamos. Bueno, ahí está Valeria. Acá, ¿quién escribió? Dice. Vamos a ver. Aldo dice: también a veces pasa que no publica los anuncios, nunca pasan de revisión. Es cierto, eso pasa. Dice Erika: yo aquí estoy, tuve problemas con el audio. Excelente, Erika. Vamos a revisar si ya le pusimos asistencia. Erika. No le habíamos puesto. Mira, cómo no. Ahí está ya. Perfecto. Bueno, continuamos entonces con la campaña. Ahí estamos. Veamos. Ok. Venimos nosotros y vamos a empezar la campaña. ¿De qué era la campaña? Estábamos haciendo del regalo, ¿verdad? De las madres. Ok. ¿Qué lugares vamos a ocupar? Vamos a poner aquí editar. Para ver qué lugares podemos poner todo El Salvador o simplemente sacar acá. Quitamos El Salvador y podemos buscar ubicación. Vamos a hacerla en ciertos lugares. A ver acá. Aquí está San Salvador, ¿ve? San Salvador. Entonces, de repente yo puedo poner, por ejemplo, acá. Colocar un marcador. Voy a colocar aquí. Entonces, en todo lo que está este círculo, se va a ver mi campaña. Yo puedo hacerlo más grande y más pequeño. Le voy acá. Puedo poner 44 kilómetros. Mire, me amplió el círculo. O lo puedo dejar en menos. En 13 kilómetros. Digo, mucho. Le voy a poner menos todavía. Unos 5 kilómetros. Y ahí está. Solamente la campaña se va a ver acá, ¿ven? Pero yo creo que me cubre el Gran San Salvador, así que le voy a agregar un poquito más. Ponerle 7 kilómetros. Más todavía. Poner 9. Ahí está. Por ahí vamos. 9 kilómetros. Entonces mi campaña se va a ver aquí. ¿Ok? Vamos a ver. Pero resulta que aquí también está mi competencia. Pero digo yo, pero yo quiero eliminar mi competencia. Entonces, que no lo vea mi competencia. Entonces, me voy a la ubicación de la competencia. Digamos que está aquí, quiero ver, en este lugar. Por aquí cerca. Entonces, vengo yo, me voy acá.
y le pongo excluir. Vengo acá y coloco el marcador. Ok, y aquí voy a poner solo 1 kilómetro. Ahí está. Entonces, mi campaña se va a ver en todo esto, menos en esta zona que he seleccionado, que no quiero que se vea. Decir, ok, pero también tengo otro competidor aquí por la colonia Escalón, ¿verdad? Entonces no quiero que vea tampoco mi anuncio. Entonces me voy a ver aquí, excluir. Espérate que se hizo esta cosa. Aquí estaba acá. El marcador. Y lo mismo. 1 kilómetro. Y ahí está. Entonces mi campaña se va a ver en todo el Gran San Salvador, menos en estos dos lugares. Ahí no va a aparecer. O sea, alguien que esté aquí no lo va a ver. ¿Sí? No va a ver mi campaña. Pero los demás sí. ¿Ok? Y de repente puedo poner y digo, ok, pero también quiero que mi campaña se vea un poquito más acá. Entonces, voy a cambiar aquí de excluir a incluir y voy a colocar el marcador acá. Digo, vamos a ver, lo voy a mover. Está bien, ahí que quede. Y voy a colocar otro marcador. Voy a colocar otro marcador. Ahí está. Entonces mi campaña se va a ver en estos 3 lugares. Menos donde yo seleccioné que no apareciera. ¿Sí? Ahí en esos 2 lugares no va a aparecer mi campaña. Entonces me voy. Sigo con el perfil. Aquí entra lo que hicimos del buyer persona. ¿Okay? Edad. ¿Qué edad? ¿Qué edad podría ser? Dependiendo del buyer persona. ¿Verdad? Si tenemos una persona, supongamos sexo masculino, sexo femenino, podría ser la edad entre 18 y tal vez 58 años. Porque arriba de 65 y difícilmente, pues quizás la mamá esté viva, ¿verdad? Muy difícilmente. Ok, género. Vamos a poner a las mujeres. Hoy vamos con la segmentación detallada. Vamos acá, editar. Aquí podemos poner, aquí es donde entra el buyer persona. Por eso nos interesa. Puede ser el Día de las Madres, ¿verdad? Día de las Madres. Vamos a ver si aparece este interés, ¿sí o no? Una consulta. Dígame. Y ahí donde dice género, no se está enfocando, digamos, como en general, como ya, como son regalos para las madres, no tendría que ser para hombres y mujeres. No. Depende del buyer persona. Por eso es que hicimos el formato del buyer persona. Aquí estoy inventando. Suponiendo que el buyer persona es una mujer, ¿verdad? Entonces, para eso es que funciona el buyer persona. Tenemos el buyer persona, aquí donde lo vamos a aplicar. ¿Sí? Si su buyer persona dice que es hombre o es indiferente, entonces le ponemos todos los géneros o hombre o mujer. Hombre o mujer, depende del buyer persona. Entonces, aquí podemos, por ejemplo, también poner en explorar. Tenemos datos demográficos, intereses y comportamientos. Entonces, demográfico, puedo poner como parte del perfil del buyer persona, pusimos si tenía educación, qué tipo de educación, ¿verdad? Situación financiera, si era padre o no era padre, ¿se acuerdan que pusimos esa parte? ¿Cuántos hijos tiene? ¿Está en relación? ¿Está soltera? ¿Está casada? Etcétera, ¿verdad? Entonces, aquí entra todo eso, ¿sí? En esta parte de acá. De ahí vamos con, hay intereses también. Vamos a ver aquí, intereses. Intereses en negocios e industrias, en entretenimiento,
en familia y relaciones, en fitness y en ¿cómo se llama? Bienestar, en comida, en hobbies, en shopping, en fashion, etcétera. Aquí hay muchos más. Esta cosa no sé por qué no me baja más. Aquí hay más para abajo, pero no sé por qué no me lo agarra. Pero bueno. Necesito el mouse. Bueno. Y también tenemos lo que son los comportamientos. Ahí está, vamos a ver acá. Comportamientos, actividades digitales, actividades en la era digital, aniversarios, aniversarios dentro de 61-90 días, behaviors son comportamientos, clasificación de consumidores, comportamiento de compra, expatriados, ¿qué más? Etcétera, ¿verdad? Y necesito el mouse para irme para abajo y no lo tengo ahorita. Bueno, entonces, aquí puedo poner madre. Vamos a ver. Ok. Vamos a ver. Intereses. Maternidad. No. No nos interesa ninguno de esos. Día de la madre. Aquí está. Interés. Ahí está. Día de la madre. Entonces sería mi perfil. El buyer persona. Que sería los clientes. O los prospectos que vivan en estas zonas. Menos de lo que habíamos seleccionado. El rango de edad es de aquí a acá. Es un hombre que le interese el día de las madres. Y aquí es bien interesante porque yo coloco aquí un dato y aquí le puedo poner sugerencia. Y aquí me van a lanzar sugerencias. Para acá. Regalo. Voy a poner regalo. Ahí está, regalo. A ver, más sugerencias. Un gift shop, compras en internet. Voy a poner compras en internet. Vamos a ver. Tal vez un gift shop. Está acá. Vamos a ver qué más. Uno dice, puede ser accesorios de moda, sí, porque es lo que estamos vendiendo, ¿verdad? Sí. Vamos a ver, creería que tal vez por ahí, ¿verdad? Ahora bien, vengo yo, ya que tengo esto, puedo excluir algún interés también. Me sale aquí, excluir. ¿Qué es lo que voy a excluir? ¿Qué es lo que voy a excluir? ¿Sí? Ahora bien, si no tengo nada que excluir, pues entonces no lo excluyo. Está bien, ahí lo dejo. Por otro lado, según el presupuesto que tenemos de $2, dice que me va a alcanzar entre 463 personas a 1,300 personas por día. Y estos son los clientes potenciales que me van a estar escribiendo, de 2 a 11 diarios. Ahora bien, aquí hay un detalle bien interesante, y es la audiencia estimada. Según los intereses, y según todo lo que he puesto acá, mi audiencia estimada es esta. Ahora bien, por el presupuesto que tengo, es una audiencia demasiado grande. La tengo que hacer más pequeña. Entonces, ¿cómo hago yo esto? ¿Cómo puedo yo calcular cuándo se...? Porque esta es una de las preguntas que cuando empezamos en el marketing digital, siempre nos hacemos. ¿Cómo es o qué tamaño de audiencia es la ideal para mi campaña? ¿Es mucho o es poco? Entonces la respuesta es dependiendo del presupuesto. Si usted tiene un presupuesto más o menos bonito, pues perfectamente 500,000 personas, muy bien, lo podemos hacer. Pero si no tiene mucho presupuesto, entonces hay que acortarlo. ¿Ok? Entonces venimos nosotros y decimos acotar audiencia. ¿Qué es eso de acotar audiencia? Significa que me va a buscar todo eso siempre y cuando se cumpla una condición. Vamos a ver, Carlos, díganos. Pero en este caso, no sé si yo escuché mal, que lo que íbamos a hacer era como muestreos, que íbamos a hacer diferentes como campañas de muestreo para determinar cuál es la adecuada. No sé si escuché mal. En eso estamos ahorita. Ahorita estamos con la configuración de solamente una. ¿Sí? Una vez configuramos una, empezamos a hacer todas las demás, que ya vamos a llegar a ese punto. No, yo se lo mencionaba por lo que estaba diciendo de la audiencia.
que, digamos, yo desde mi punto de vista considero que si es solo para muestreo, tienen que ser audiencias pequeñas para determinar cuál es la que me va a funcionar de la mejor manera. Vaya, ahí sí tenemos, ahí sí hay una discrepancia. Cuando usted se refiere muestreo en, ¿cómo se llama? En investigación de mercado, sí, se pueden utilizar como audiencias pequeñas. En caso de campaña de marketing digital, la cosa es diferente, la cosa cambia. Ahí no necesariamente tienen que ser audiencias pequeñas. Lo que va a cambiar es la estrategia de cómo voy a hacer mis anuncios. Por ejemplo, aquí yo puedo poner una estrategia. Esta puede ser una estrategia de ubicación. Sí, en la otra campaña que yo haga, ya no le voy a poner ubicación, sino que voy a poner todo El Salvador. En la siguiente campaña que yo haga, el siguiente grupo de campaña, me refiero, ya no voy a poner hombres, voy a poner mujeres y voy a cambiar los intereses, ¿sí? Entonces a eso me refiero, ¿ok? A eso me refiero. Entonces es cuestión de, cuando estamos diciendo muestreo, no me refiero a investigación de mercado. Investigación de mercado sí, se agarra un grupo bien minúsculo, bien pequeño, por ejemplo, de unas 2,000 personas. Porque eso hacen las empresas investigadoras de mercado, 2,500, 2,000 personas, ante el universo, que son millones de personas, ¿sí? Pero en este caso es distinto. Aquí no tiene mucho que ver la cantidad, como es muestreo, entonces puedo poner una audiencia pequeña. No, ahí la cosa cambia. Ahí lo que estamos haciendo, la audiencia la tenemos que determinar de una sola vez, la cantidad de personas. ¿Por qué razón? Porque vamos a poner a competir las campañas a ver cuál funciona más. Y lo que vamos a hacer es solo dejar una, ¿sí? Entonces, esa una, ¿cómo la voy a dejar con una audiencia estimada bien pequeña? No se puede. Tendría que rehacer la campaña otra vez. Entonces, en ese aspecto de las audiencias, es mejor determinar de una sola vez la cantidad de la audiencia, ¿ok? No sé si queda contestada la pregunta. Muchas gracias. Excelente, perfecto. Vale, entonces, aquí lo que vamos a hacer, como dijimos, esta audiencia es demasiado grande para el presupuesto que se tiene. Y un presupuesto que se tiene, por decir algo, de $300 al mes, es un presupuesto pequeño. Entonces, vamos a hacer lo que se le llama acotar. Es decir, que, vamos a ver, día de Día de la Madre. Vamos a hacer un asunto. Va, mire cómo me cambió acá. De 500,000 personas a entre 172,000 y 200,000 personas. Para eso funciona esta opción de acotar. ¿Qué es lo que hace esto de acotar? Esto de acotar hace lo siguiente. Que me busca la gente que tenga todos intereses siempre y cuando cumplan con esta condición. Es decir, que les interese el Día de la Madre. Aquí quizás lo podría quitar, eliminar. Vamos a ver qué pasa si lo elimino. ¿Cómo me cambia la audiencia? Mire, me cambió la audiencia. Entonces, un presupuesto de campaña, $300 al mes, con esta audiencia, pues podría funcionar, porque no es muy grande. O sea, es grande, pero no tanto. ¿Sí? ¿Y cómo lo hice? Acotando. Acotando, es decir, me va a buscar la gente que le interesa la moda, los gift shops, los regalos, las compras en línea, siempre y cuando el interés que compartan todos es el Día de la Madre. O sea, que anden buscando regalo el Día de la Madre. ¿Sí? Para eso funciona el acotar. Y aquí lo puedo seguir acotando también. Le puedo poner acotar más. ¿Sí? Puedo poner acotar más. ¿Sí? Con alguna otra cosa. Vamos a ver con qué lo podríamos acotar. A ver, sugerencias. ¿Tenemos algunas sugerencias? Regalo. Ahí está. Ok. Y aquí es bien interesante. Miren, nos cambió la audiencia. Es decir, que venimos. Que nos busque todos estos intereses siempre y cuando cumpla con estas dos condiciones. Que le interese el Día de la Madre y que ande buscando un regalo. Ok. Y aquí ya me cambió la audiencia. Pero digo, ok, podría ser una audiencia más o menos de este tamaño con el presupuesto que tengo. Bueno, chicos, llegamos hasta acá. El día de mañana continuamos. Vamos a terminar de armar la campaña. ¿Alguna pregunta?
¿Ninguna? Bueno, entonces, que Dios me los bendiga. Pasen feliz noche. Se cuidan. Adiós.